Buenos días, soy Virginia Castanedo. Hoy os presento un nuevo vídeo sobre la ansiedad en nuestro canal de creatividad y educación emocional. Hoy vamos a hablar de las consecuencias que tiene en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, una ansiedad mal canalizada. Como bien hemos comentado en anteriores ocasiones, la ansiedad es una emoción que nos sirve para librarnos del peligro. En caso de que llegue una amenaza física a nuestra integridad vital, etc. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay un peligro real, sino que el peligro es imaginario? Por ejemplo, una persona a la que le cueste relacionarse con los demás. Entonces, cada vez que intente, cada vez que vaya a una entrevista de trabajo, lo va a pasar mal con los síntomas que comentábamos antes de prepararse para el ataque o la huida. Es decir, empieza la sudoración, las palpitaciones, me tensan los músculos, empiezo a activarme, empiezo a activar mi físico, ¿de acuerdo? Los síntomas mentales, me bloqueo, no puedo pensar en otra cosa que no sea eso que es lo que me causa la ansiedad y el sufrimiento. Y los síntomas conductuales, hay tres maneras de reaccionar: la parálisis, el ataque o la huida. ¿Qué es lo que sucede cuando vas a una entrevista de trabajo, por poner un ejemplo, y hablar con otras personas te causa un gran sufrimiento? Pues que probablemente antes de una entrevista de trabajo, además de los nervios propios de la necesidad de encontrar un empleo y demás, son la ansiedad derivada de una mala canalización de las emociones, de pensar, jo, lo voy a hacer fatal, no voy a ser capaz, me va a quedar en blanco, y puede llegar el caso de ir eliminando de tu vida esas situaciones en las que te causan estrés, ¿de acuerdo? Con lo que supone una pérdida de la calidad de vida. Porque ¿qué sucede si no vas a entrevistar de trabajo? Pues que no tienes trabajo. ¿Qué sucede si te dan miedo las multitudes? Por ejemplo, porque lo pasas mal, pues dejarás de ir a conciertos, a teatro, de salir a tomar algo, incluso de relacionarte con tus amigos y con tu familia. Es decir, esta es una ansiedad que causa sufrimiento y con la que es necesario que trabajes tus emociones para tratar de ser más feliz, que es de lo que hemos venido en realidad a esta vida. Todo tiene solución con un poco de autoconocimiento, de conciencia y de trabajo personal. Te lo dice una neurótica igual que tú.